Pero es que a mi mamá le va a dar con llamar a la tuya si nos quedamos en tu casa. Ahora, si nos quedamos en casa de esta, no va a llamar. Además, yo para tu casa no voy con las muñecas asesinas que tú tienes. Estúpidas, son de porcelana. No importa de que sean, lo importante es que son feas. Mira, yo digo que para mantener la tradición nos quedamos en casa de Klo. Ahí está el mandito. ¿Qué es la que, corillo? Hola. Besito, mi amor. Mira, ¿vas para el cine hoy? Sí, a la tanda de las 9. ¿Y qué película vemos? Lo pichea. Mira, no me dejen arrollado, en verdad. No, no, no. En verdad. Dale. Bye. Vamos. Vamos. Ay, qué bueno está. Canto de cabrón. Míralo, míralo, míralo. Y enseguida se le pega la corbeja esa. Esa tipa se inventa cosas de uno que ni que uno hace. ¿Tú sabes que yo no he hecho la mitad de las cosas que ella dice? Envidiosa, fleje, puta. Yo sé que ella se lo tiro. ¿Y para qué le haces ojito y vas al cine con él entonces? ¿Qué ojito, Sonia? Yo no le estoy haciendo ojito. Y yo no voy sola al cine con él. Nosotras, como un grupo, vamos al cine con él y su corillo. Y si yo te tengo que estar explicando todas las cosas que yo hago y por qué las hago, tú estás más atrás de lo que yo pensaba. Tú tienes un cigarrillo. ¿Y tú? Loca, es lo mismo todos los fucking días. No tengo, no fumo, no me gusta. Y con la calor que hace, ¿para qué quieres fumar? ¿Y para qué me sigues preguntando si sabes que no tengo? Te sigo preguntando porque un día yo pienso que tú vas a madurar y dejar de ser una bebecita. Que un día milagrosamente tú vas a tener un cigarrillo y tu mentalidad se va a poner a par con tus tetas que están súper adelantadas. Estúpida. Este está en 9º grado, pero parece que las tetas están en 2º año de universidad. Y así es la cosa más o menos todos los días. A veces hay cigarrillos, otras no. Cambia el muchacho o el tema de discusión, pero no la pelea. Después de aquí, para casa. Puede parecer poco, pero nos entretiene. sabemos todo. Lo único que te enseñan a hacer como ovejitas para hacer lo que los demás hacen. La comida que te dan, una mierda. Los maestros, una mierda. Y después tener que ir para casa en guagua, una gran mierda. Por lo menos hoy es viernes. Yo soy Claudia, by the way. Me dicen Klo. La gritona es Wally. Y la tetona es Sonia. Mucho gusto. Loca, que es la que hay. Mañana son los 15, ¿verdad? El domingo. Pero ya te dije que yo no voy a hacer nada. Eso de celebrar el cumpleaños es una charrería. Yo tampoco lo celebro mucho porque... No, pero yo no digo hacer algo, sino más bien ir a donde hay algo ya hecho. Acuérdense que el sábado del party de Halloween de Jackie, la de 11, eso va a estar a fuego. Los pais no van a estar, así que todo el mundo va. Lo importante es cuadrar donde nos quedamos. Yo voto por tu casa. Ay, no, pero si papi se pone con sus cosas, no sé. Ay, no empieces, si no vamos a estar en la casa, vamos a estar en el party, ¿qué más da? Pero de Halloween, ese cliché de disfrazarse para poder hacer las cosas que no harían sin disfraz. Mira, no empieces con tus mierdas de viejita ñeñeñe, que si esta juventud, que si están descarrilados, viene y se acabó. Se pueden quedar en casa si quieren. Que no, coño. Camino igual que cualquier otro en esta tierra. Hoy promuevo la paz y al carajo se vaya la guerra. Vengo de una tierra santa donde el amor y la alegría es abundancia. Así he crecido yo. Na, 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 na. Chica, dijo que sí. Avísale a tu hermana y le caes aquí y después nos vamos. Ni se bajen ni nada. Tocan bocina y yo salgo. ¿Tú todavía tendrás la falda gitana aquella? Sí, ¿para qué? ¿Te la quieres poner? No, chica, para que te la pongas tú. Ay, ¿por qué? ¿Qué te importa a ti cómo yo me he visto? ¿Qué, te quieres combinar o algo así? No, estúpida, que quiero que vayas linda porque Camilo va. Ah, nos vemos allá. Bye. Si no pueden entender, ¿cómo es posible que hable con una persona que acabo de ver por todo el día? Ubíquense. No es culpa mía que no tengan nada que decir entre ustedes. Yo, en cambio, tengo la cabeza llena de cosas. Como por ejemplo, hoy veo a Camilo. No es que sea mi novio ni nada. Ni tan siquiera sé si me gusta tanto. Pero Camilo es lo mejor para mis estándares. Para lo que yo quiero. Me explico. Todo tiene que ver con mi quinceañero. Se supone que sea mi gran introducción al mundo de los adultos. Mira, yo lavo, plancho, limpio. Cuido a un viejo loco que vive conmigo. Leo a Cortázar, Ana Lidia Vega, Gabriel García Márquez. Estoy detrás de un escritorio metida todo un día esperando a que sean las 3 de la tarde. Total, yo no sé qué es eso de ser adulta, pero parece con cojones a lo que yo paso por todos los días. Yo soy adulta. Lo único que me falta es que los años físicos alcancen los mentales. Ya he decidido qué hacer en este momento tan crucial de la vida de una jovencita. Mira, mija, baja esa música. Ya voy, papi. Si bajo más la música, más se apaga. He decidido perder mi virginidad. Si vivo como adulta, lo mínimo es gozar como adulta también, ¿no? ¡Nena! ¡Ay, bendito! ¡Nena! ¡Ya voy! Aquí no dejan hacer nada uno.